Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Motivarte. Y tiendo a hacer así, el pollo me va a retar, pero me muevo y después me dice que salgo de la luz. Bueno, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Estoy muy contenta en este programa porque estoy como en el living de mi casa. Ahora les voy a contar por qué. Pero antes de eso, les quería recordar que pueden volver a ver todos los programas de Motivarte en el canal de la Televisión Pública Fueina de YouTube. Ahí están todos, ahí van las listas de reproducción y buscan los más de 20 programas que venimos haciendo a lo largo de todo este 2022 con este equipo espectacular que tengo detrás de cámara, porque acá estoy yo solita, pero hay mucha gente trabajando para esto. Así que los pueden ver todos ahí. ¿Y qué más? Nada, hoy quiero empezar a charlar enseguida porque estoy muy contenta de tenerla a ella, otra invitada mujer, por acá, por este espacio. Una invitada que yo la conozco hace mucho tiempo. Entonces digo que estoy en el living de mi casa porque estoy como tomando algo con una amiga. Nos falta el mate, como para que sea posta a posta. Pero estoy muy contenta de tenerla acá porque desde que la conozco, que es una persona que pelea por lo que quiere. Ella sabe lo que quiere, va, lo busca, insiste, persiste, es constante. Y aparte, tiene para mí una característica madre que es clave, que es apasionada. Es apasionada por un montón de cosas, por la vida. Así que le quiero dar la bienvenida a mi amiga personal y directora de este canal, la señora Paula Ruda. ¿Cómo le va? Muy bien. Qué lindo tenerte acá. Gracias por esa presentación. Muchas gracias, Flor. Una presentación genuina. Vos sabés que yo te admiro muchísimo. Y nos queremos mucho las dos. Sí, no, y más allá de querer, porque uno tiene por ahí amigos a los que quiere, pero no admira de esta manera. Así que bueno, yo de verdad digo esto, para mí eso es una apasionada. Y ahí se sientan apasionados, porque si no, no puedes contagiar todo lo que yo quiero que se contagie a través de esta pantalla. Bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿estás tranquila? Muy bien. Sí, estoy tranquila. Hasta recién estaba un poquito nerviosa. Porque yo te decía, viste que una cosa es estar del otro lado de la cámara y otra cosa es estar acá. Mi parte fuerte es el otro lado, pero sí, me gusta mucho y sobre todo si vamos a hablar de lo apasionados que somos. Sí, está bueno, eso me gusta un montón. Bueno, vos sabés muy bien que este programa empieza con una pregunta y yo quiero que vos te presentes y nos cuentes, ¿quién es Paula? Bueno, tengo 48 años. Soy una apasionada, como vos bien dijiste. Soy una apasionada de la vida y sin darme cuenta creo que le pongo pasión a todo, ¿no? Con el paso del tiempo me he dado cuenta que soy una apasionada de la vida. Todo lo vivo con mucha intensidad. Yo te escuchaba recién y digo, le faltó decir intensa, muy intensa. Que eso hay que regularlo también, ¿eh? No es nada fácil ser un apasionado también. Entonces, hay que regularlo por el bien de uno y el bien de todas las personas que nos rodean. Soy mamá de Valentín, soy hija de Marta y Rubén, hermana de Ariel y Sebastián, cuñada de Silvana y Andrea, que son, es que como mi familia más cercana. Bueno, mi tío que también vive acá y nieta de mis abuelos que siempre estarán en mi corazón. Siempre. Así que esa soy. Soy una apasionada que me gusta mucho trabajar, mucho. Me gusta mucho ser mamá también, me gusta mucho disfrutar de la vida, me gusta viajar. Y las 24 horas no me alcanzan nunca. El problema que tenemos personas como vos y como yo es que el día es corto, ¿no? Sí. Que necesitamos más horas para hacer todo lo que queremos. De hecho, llegamos corriendo acá, digamos, ¿no? Salimos. Yo siempre para me otro olvido lado. Algo encima, o sea, como que, ay, no puede ser, Florencia, no puede ser que siempre me olvide algo. Bueno, me lo olvido. Sí. No bueno, pasa nada. Y si hablamos, si volvemos un poco para atrás, a mí me gustaría que me cuentes cómo es tu historia. Digo, vos naciste acá en Ushuaia. ¿Cómo llegamos? No, si tuvimos que resumir estos 48 años, así como en unos poquitos bloques. Bueno, brevemente. Nací en una clínica en Bahía Blanca. Mis papás eran de Punta Alta y nací en una clínica en Bahía Blanca porque mi mamá se atendía ahí. Pero soy de Punta Alta. Hasta los 6 años viví en Punta Alta. Mi papá era personal civil de la Armada. Mi mamá maestra. Mi papá le salió la oportunidad en el año 79 de venir para acá. Vino él primero, 6 meses. Para buscar una casa, para que ¿en qué año eso? 79. Ah, chiquititos. Re. Y de hecho, nosotros donde vivíamos, caminábamos menos de media cuadra y juntábamos frutillas y juntábamos calafate con mi hermano. Mi hermano tenía 3 años y yo tenía 6 cuando nos vinimos para acá. Hice primer grado en la escuela 2 de Punta Alta con mi primo, porque teníamos la misma edad, y nos vinimos para acá. Todos mis papás súper jóvenes, ¿te imaginás?
Mi mamá tenía los dos, tienen la misma edad, tenían 30 años. Y obviamente buscando un futuro mejor para toda su familia, se vinieron para acá. Uh-huh. Y la verdad que Ushuaia siempre es hermoso. Y en ese momento para nosotros fue como deslumbrante, ¿no? Y si bien Punta Alta es una ciudad muy chiquita también y se vivía con tranquilidad, acá se vivía con más tranquilidad. Claro. Era muy loco. Recuerdo algo de mi infancia que nosotros vinimos un diciembre y nada, era de día hasta las 11:30 de la noche. Y jugábamos con mi hermano y mi mamá y mi papá, váyanse a dormir. Nosotros no queríamos cenar a la hora que se cenaba. No, no es que es raro cuando están de día con esos chicos. Y bueno, años después nació mi hermano Sebastián, al que le llevo 10 años. Uh-huh. Que bueno, fue fruto de vivir acá. Llegó en un momento importantísimo de la familia. Yo tuve una enfermedad en ese momento que fue para mis padres bastante fuerte, ¿viste? Uh-huh. Y acá la salud, digamos, estaba en el hospital, no estaba el hospital regional todavía, estaba el hospital naval y a mí, claro, me tuvieron que derivar a Buenos Aires y hacer un tratamiento allá bastante largo. Y justo mi mamá, me tenían que hacer una tomografía y la señora, yo recuerdo esto de una manera, tenía 10 años, imagínate, la señora le dice, si está embarazada no puede entrar a la tomografía, porque obviamente mis papás a todos lados conmigo, ¿no? Y mi mamá se quedó afuera. Y tipo, ¿qué está pasando acá? ¿Viste? ¿Qué pasó? ¿De qué parte, claro, me perdí? ¿Qué está pasando acá? Y bueno, y ahí quedó embarazada de Sebastián, que fue, viste, que en esos momentos como duros de una familia, digamos, una vida nueva, uh-huh, esperanza y demás. Y por suerte, bueno, mis papás se han ocupado muchísimo y pude transitar ese tratamiento, que fue un tratamiento de 10 años, súper bien, y pude tener una vida normal como la que tengo. En la adolescencia un poquito complejo, no podía tomar alcohol y demás. Entonces me fui de viaje egresados y yo no tomaba alcohol, claro, por ejemplo, ¿no? Pero nada, tuve una vida, una infancia maravillosa acá. Uh-huh. Mi mamá maestra del Colegio Don Bosco, fui al Colegio Don Bosco. No había secundario, así que después fui al José Martí. No tenía, uh-huh, secundario el Colegio Don Bosco. Mis hermanos también. Después mi hermano sí tuvo la posibilidad de ir a Monseñor Alemán, que fue... ya de más grande. Claro, que era salesiano en ese momento. Mi mamá fue fundadora del Colegio Monseñor Alemán. Bueno, uh-huh, directora del Jardín Pastorcito del Don Bosco, uh-huh, maestra del Don Bosco muchos años. Sí, es una persona que admiro muchísimo, mi mamá y mi papá. Bueno, también, ni hablar, los dos. Sí. ¿Cómo ha sido tu vida después? Porque te recibiste en ese momento, entiendo que universitariamente, que había acá. No había mucho, estaban los CENT. Yo me fui a estudiar la licenciatura en Economía Bahía Blanca. Mis papás tienen una casa en Punta Alta, entonces los tres hicimos lo mismo. Nos fuimos, claro, a estudiar allá. La diferencia es que yo a los 6 meses le di el disgusto a mis padres y dije, no, a mí esta carrera no me gusta, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. De hecho, mi papá viajó, tipo, para convencerme. Ahí se enteró que su hija fumaba. ¿Viste esas cosas que pasan en ese momento, no? Sí. Y, bueno, mi viejo, que es tan bueno, bueno, pero no fumes mucho, ¿no? Y acá estamos. Esperá, tenemos un paquetito de fotos mientras vos hablás. Ah, ¿sí? Podemos pasarla ahí, porque ahí tengo varias cositas de fotos y como que vamos a ir metiendo. Te estás enterando cosas hoy que no sabías de mí. Sí. Está buenísimo. Está buenísimo. Sí, porque siempre hablamos de la coyuntura. ¡Ah! Pará, ah, esa y esas no. Son trabajando. No, esa no, para que ahora. No, las de familia. Ahora las están de familia, pidiendo, van, sí, a poner. Entonces, ¿terminaste el colegio? Terminé. Estaba ahí, a los 6 meses dijiste, esto no es para mí. Claro, pero. Como soy bastante testaruda también, le dije a mi papá, pero ya tengo la solución. Yo ya había averiguado todo para estudiar administración de empresas acá, sí, y no perder esos 6 meses. Entonces vine, me inscribí para estudiar administración de empresas, rendí todos los exámenes de esos 6 meses y me puse al día con el resto de mis compañeros. Entonces no perdí nada de mi edad, porque, viste, perder un año a los 18 años es re importante, ¿no? Ahora entonces, tenemos las fotos, a ver, las tenés ahí, por favor. A ver. Ahí está. Ahí están mis papás en sus 50 años de casados. 50 años de casados, mis hermanos. Que aguante, mirá. Mis sobrinitos, ¿vale? Mi hijo, la chiquitita, la peque, la única nena, la única nieta. Son divinos todos. Qué lindo. Bueno, ese es mi hijo, sí. Está igual ahora, pero.
con... ¿Vos me querés hacer llorar? Un metro menos. Yo traje pañuelitos. Traje pañuelitos que me regaló Luli la pañuelera. Somos como muy iguales conmigo. Ay, sí. ¿Viste cómo uno se ve reconocido en los hijos? Dice, uff. No, pero es verdad que se reparecen. Ahí mira desde chiquito. El primer día de snowboard de Valentín es ese. El primer día. Estaba tan feliz. ¿Qué edad tenía ahí? 6. Ya en escuela. Ahí, ese fue el día que se fue a Canadá a los 12 años. Ese fue el día que lo solté. Lloraste un poco, ¿no? Sí. Ay, me imagino. Lo solté por primera vez. 12 años, mirá. Ahí cuando egresó el secundario con Alejandro, su papá, a quien también quiero muchísimo. Mira. Nos llevamos divino. Qué bueno eso. Sí. Ahí en... cuando fue a los Juegos Olímpicos. Qué groso tener un hijo olímpico, ¿no? Sí. Vos sabés que, bueno, no voy a llorar. Yo estoy por llorar. Qué día hoy. Mira. Sí. Sí, porque era un sueño de él, ¿viste? Y hay que jugársela, digamos. Y es chiquito. Sí. Él era muy chiquito y me dijo que quería ser atleta olímpico. Y bueno. ¿Y qué edad tenía cuando te dijo eso? ¿Ahí cómo se fue a Canadá? Él tenía 12 cuando se fue al Mundial Children. Toma, aunque me rete los de sonido. O el pollo, no sé. No la puedo dejar llorando, Qué papelón. Tenía 12 cuando se fue al Mundial Children por primera vez. Mira. Y ahí solté. Ahí bueno, solté. Le pasaste gran parte de tu pasión a tu hijo, porque tu hijo es un apasionado. Él es un apasionado, sí. Sí, eso está re bueno. Yo lo que no quería era que él perdiera su juventud. O sea, viste que el deporte... Que no se dedicara 100% al deporte y perdiera las cosas. El deporte de alto rendimiento lo que tiene es mucho sacrificio. Uh-huh. No solamente nosotros los papás, digo, el deportista, ¿no? Tiene que relegar un montón de cosas. De hecho, había posibilidades de que en algún momento me dijera, bueno, no sé, rindo libre, el secundario. Yo no se negociaba el estudio, ¿no? Hasta el secundario... Él sabía que no se negociaba eso. Uh-huh. Y realmente yo no quería que perdiera eso, los amigos, ir al colegio. Nosotros con el papá decidimos que fuera al colegio Don Bosco, no por la cuestión académica, sino por la cuestión de los valores que inculca, uh-huh. que inculca la institución, que yo fui a ese colegio, digamos. Entonces, él tiene esos valores. Él es un chico sano, solidario, buen compañero, amigo. Uh-huh. Entonces, todo lo demás... Sí, es excedente. Es un dato de color. Sí, claro. Obvio. Todo lo demás. Y está triunfando muy bien, con uh-huh. mucho sacrificio de él, porque cuando no está entrenando trabaja. Mucho sacrificio nuestro también, con el papá, que siempre está al pie del cañón. Uh-huh. Toda la familia está al pie del cañón. Obvio. Así que, bueno, nada, realmente orgullosa de mi hijo y de haber decidido en ese momento creer en el sueño de él. Que es fundamental. Es importante eso, ¿no? Que creamos. A veces uno los ve chicos y dices, bueno, ya se le va a pasar. Bueno, qué importante que ahora podamos detectar que le brillan los ojos realmente. Sí, porque te imaginas que cuando me dijo quiero ser un atleta olímpico, yo dije, qué lejos estamos. Porque, ¿cómo hacemos para que llegue ahí, no? Sin conocer el medio. Mundo, obvio. ¿Cómo haces? Y está bien, él estaba en un club y demás, pero era como empezar de ser un camino, él muy chiquitito. Y bueno, nada, ahí empezó una parte también bastante divertida, porque ellos cuando viajan se tienen que cocinar, tienen que limpiar la casa y más. Se hizo hombrecito antes, vamos, ¿no? A aprender un montón de cosas y lo recuerdo arriba de un banquito pelando papa, por ejemplo, ¿no? Aprendiendo a pelar papa y demás. Entonces, él tuvo un aprendizaje, o sea, sigue siendo mamero en algunas cuestiones, ¿viste? Obviamente le pasa, cualquier cosa que le pasa es más enseguida, a cualquier hora, a él no le importa. Si yo estoy trabajando en una reunión. El es fundamental para él, que le soluciona todos los problemas y yo feliz, ¿viste? Hay veces que lo quiero matar, pero... Bueno, nos fuimos para otro lado, nos fuimos para tu hijo, mira. Sí, es que podría estar la hora entera. Para, vamos en un cortecito. En el próximo bloque volvemos con la historia de Paula y algunos aprendizajes que quiero que me cuentes. Dale. Chao, amigos. Están hablando por la cucaracha esta, que aparte de tener que coordinar con Paula, me hablan por acá y me sacate el dedo del ojo, ya venimos, córrate el pelo. Y me entró una cosa en el ojo.
Bueno, ya está, volvimos. Es Pau. Muy divertido hacer televisión. Es muy, amo. Yo, ¿sabes qué dije? Vengo acá, mi día es bueno, malo, regular, vengo acá y me transformo. Este es como mi pequeño rincón de felicidad. Sí. Bueno, hablando de la felicidad, vos sos la directora de este flamante canal, pero tenés una historia, digo, no llegaste ayer acá. Contame cómo empezaste, cómo descubriste tu pasión por la producción, se podría decir. Sí. Bueno, esa cosa inquieta que tenía ya desde muy joven. No me dices, perdón. Hagamos el gancho con que acá estudiaste administración, entonces volviste de Bahía. Claro, claro, eso te iba a contar. Estudié administración de empresas y cuando estaba, bueno, vine acá y la carrera era a partir de las 18 horas, ¿no? Empezabas a estudiar a las 18 horas, ibas a cursar. Te quedaba un día entero. Entonces dije, no, yo no puedo estar acá sin hacer nada. Y rendí, sin que mi papá sepa, un concurso para entrar a la administración de la Armada y entré a la administración de la Armada. A los 18 años, casi 19. Chiquitito. Era de 7 a 2. Entonces a mí me venía bárbaro porque trabajaba ahí, tenía mi sueldo. Mis papás jamás me pidieron andar a trabajar o estudiar o trabajar. No, no, digamos. Pero yo inquieta. De hecho, cuando tenía 15 años cuidé chicos, digamos. ¿Viste esas cosas? Siempre. Siempre inquieta. Y bueno, empecé a trabajar ahí. Después me salió unas horas en un estudio jurídico. Entonces trabajaba ahí en un estudio jurídico y estudiaba administración de empresas. Y tuve una profesora, Graciela Guerra, que si mira este programa le mando un beso grande, una profesora de contabilidad, yo estaba estudiando contabilidad en ese momento y necesitaba personal. Entonces, bueno, a una compañera y a mí nos ofreció hacer unas pasantías en lo que hoy es AREF, que era rentas en ese momento. Y ahí empezamos y ahí entramos después, en el año 94. Mira. Ahora en enero ya cumplo 30 años de servicio para la administración pública. Y entré, empecé atendiendo al público, lo cual fue como, bueno, había que amacarse ahí atendiendo al público, cobrando impuestos, qué sé yo. Y la verdad que hice toda una carrera administrativa genial porque empecé ahí atendiendo al público, ya tenía cierto conocimiento. A los 2 años tuve mi primer cargo jerárquico a los 23 años. A los 26 años tuve mi primer cargo directivo en el Ministerio de Economía de la provincia. Después que ahí quedé embarazada. En medio de un cambio de gestión, o sea, y yo siempre ahí, siempre trabajando. O sea, estaba en mi casa con mi bebé amamantando, pero igual estaba viendo lo que está pasando porque, bueno. Pero no podía con mi genio. ¿Apasionada por eso? ¿Te gustaban también los números como hoy te gusta? 18 años hice administración. ¿Y le hiciste así? ¿Le hiciste apasionada, disfrutándolo? Sí. Sí, y perfeccionista, y soy muy autoexigente. Eso lo trabajé un montón porque en algún punto te hace un poco mal. Viste que el cuerpo te empieza a dar señales, digo, y el cuerpo me dio señales joven. Sí. Y también tuve que ocuparme de eso, digamos. Mi doctor, bueno, o frenás o te internamos, ¿viste? Tipo, algún dolorcito que no tenía por qué ser, digamos, bueno. Entonces, bueno, eso hay que manejarlo un poco, me cuesta todavía. Me cuesta silenciar el teléfono y no pensar en que algo puede estar pasando y que yo tengo que estar... Yo creo que dije esta frase 80 veces y la voy a seguir diciendo, pero es que la pasión anestesia el estrés. Sí, sí, sí. Entonces, claro, te gusta, lo haces, estás cansada y un día el cuerpo dices... Sí, 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 párate un poco. Para un poco, claro. Ahora a esta edad ya me ocupo un poquito más, viste, no falto a pilates. No, o sea, hago cositas que... Incorporaste hábitos más saludables. Que me hacen bien. Y bueno, y hace 16 años vine a trabajar acá al canal. Hice administración durante muchísimo tiempo acá en el canal. Y en un momento sí, esta cosa de bueno, a ver de qué se trata. ¿Cómo se dio que de los números a la producción? Y me pasó algo muy loco, ¿no? Viste, yo soy pisciana, con ascendente en Piscis. No sé mucho de toda esa cuestión, la verdad que no sé mucho. Pero una vez leyendo, decía que tenía, o sea, que una de las características de mi signo era la parte creativa. Y yo la tenía como ahí, ¿viste? Y la verdad que me llamó la atención un montón y empecé haciendo producción ejecutiva. Hicimos una coproducción con Canal Encuentro y teníamos que designar un productor ejecutivo. El productor ejecutivo habitualmente es el que hace toda la parte administrativa y financiera de cualquier producción. Ajá. O sea, es el que consigue la plata, es el que rinde, ¿no? Todo eso. Lo que sería administrar los costos de producción. La publicidad y todo lo demás. Una buena forma de mechar tus dos cosas. Claro. Entonces ahí me di cuenta que había algo, viste, que yo podía explotar ahí.
Y por ahí, queriendo o sin querer, la cosa se fue dando, se fue dando, se fue dando. Y me gustó y me empecé a meter un poquitito más y empecé a aprender. Hice muchísimas capacitaciones sola, que me inscribí, hice capacitaciones por internet, hice cuando no era tan habitual, hice un montón de cosas. Y después, bueno, desafíos acá, un montón de desafíos. Hice la producción juntas, creamos la cocina con Luis. Sí, es verdad. Que fue un producto, que fue un producto desde cero, que un día fui como productora a cubrir un evento en el que vos estabas y estaba Luis. Y sí, bueno, y ahí dijiste, este chico tiene, este que chico tener tiene un algo, programa. Bueno, hagamos. Y la verdad que fue muy lindo hacer la cocina y estaba haciendo la cocina. Y el director de ese momento, Carlos del Águila, me dijo, tenés que ir al noticiero. No, estaba haciendo la cocina, ¿entendés? Era más como divertido. Noticias, qué sé yo. Bueno, le dije tres veces que no. Y me dijo, no, nadie te está consultando, digamos. Tenés que ir a lo Carlos. Tenés que ir al noticiero. Y realmente que acá vos misma te das cuenta, es todo un desafío todos los días. Todos los días tenemos que ocuparnos de algo, todos los días hay algo para mejorar, todos los días hay algo para crecer. Aparte, si sos una persona que se involucra y exigente y todo, como que obviamente que encontrás siempre... Me gusta ordenar, tengo facilidad para ordenar, no me gusta el desorden, digamos, pero no te hablo de dejar unos zapatos en la puerta de la casa cuando entras. Me gusta la organización porque la organización te genera el crecimiento, desde ese lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo trabajo mucho porque haya capacitaciones, trabajo mucho porque haya recursos, trabajo mucho. Se trabaja mucho en cosas que no se ven por ahí. Claro. ¿Cuál es tu mayor desafío hoy como directora? Mantener en pie la fuente de trabajo de todos nosotros. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si nosotros no hacemos buenos programas, si nosotros no administramos bien nuestros recursos, no tenemos razón de ser, ¿no? Claro. Además que tenemos, yo siempre digo cuando voy a las charlas y demás, nosotros tenemos el deber de garantizar el derecho a la comunicación de todos los ciudadanos. Ese es nuestro principal objeto. Claro. Entonces, si nosotros no trabajamos por ese objetivo, primero no vamos a tener trabajo. Claro. Entonces, bueno, una es esa, siento mucha responsabilidad sobre eso. Sí, claro. Después de crecer, o sea, está dentro de mí crecer. De hacer un canal que deje una especie de legado, ¿no? Totalmente. Las veces que me pasó en todos los lugares donde trabajé, yo quería dejar una pequeña huella, o sea, darme vuelta y decir, mirá qué bueno. Siempre... Esto lo hice yo, esto es parte de lo que yo trabajé. Sí, y me gusta mucho el trabajo en equipo, por eso me gusta trabajar mucho acá. Claro. Nosotros trabajamos en equipo, así yo sea la directora, no importa. Yo tengo un equipo que me acompaña todo el tiempo, con el que tengo diferencias, que están buenísimas, porque construimos entre todos desde ahí. Vamos a poner las fotos mientras, mira. A ver. A ver qué... Rápidamente le pasé a la producción algo que tenía la computadora. Pero bueno, vamos a ver. Lo que sea igual, creo que va a mostrar un poco tu... Yo recuerdo cuando trabajaba en el Cerro que venías y me proponías cosas, así que... Y como que a mí me llamaba la atención esas ganas de hacer, más allá de que siempre era como, bueno, por ahí ahora es complicado porque los recursos, por esto, por lo otro. Ahí está. Mira, parece que tenés el pelo recorto ahí. Me encanta. Sí, porque me había cortado el pelo y la parte larga había quedado atrás. Ahí estás con Mauro. Ahí estoy con mi compañero, que es un genio. Tenemos una particularidad los dos. Con Mauro somos amigos hace muchísimos años, muchísimos años. Nos conocemos desde chicos. Eso fue en La Rioja. Fue la primera vez que hablé en público. Había mucha gente, sí. Cumplían 50 años el canal de La Rioja y fui en representación del Consejo Federal. Ese es el plenario, el último plenario en La Rioja también. Bueno, hoy sos presidenta. Soy presidenta del Consejo Federal y de la Asociación Civil de Prestadores Públicos de Servicio de Comunicación. O sea, ¿qué pasa? Empezaste como administrativa acá. Hiciste toda una carrera como productora ejecutiva y finalmente directora y ahora... Bueno, aparte de directora, presidenta de esta. Sí, y con Mauro. Mauro tiene un humor maravilloso. Y yo, que la pasión me lleva a enojarme como muy seguido. No digas. Sí, pero se me pasa rápido igual. Se me pasa muy rápido. Corre sangre por las venas. Claro, es eso, ¿no? Es la
¿Por qué tantos palos en la rueda? Claro. Mira cuando ganaron el Martín Fierro. Ahí con Martín Fierro, que fue un sueño, fue una cosa increíble. Me parecía muy loco. Que acá el canal ha ganado muchos Martín Fierro, Sí. Muchísimos en su historia. La noche más larga. Eso fue la noche más larga. A mí sí, me pero pone... bueno, vos involucrás en ese proyecto desde el principio y con, desde otro lado, con Luis que también es amigo. Sí, por eso. Fue hermoso, la verdad que eso fue hermoso. Uh-huh. Me gusta ver a la gente trabajando contenta. Muchos, yo sé que muchos no me ven, ¿no? Uh-huh. Que por ahí parte del reclamo puede ser que no camino a los pasillos. No tengo tiempo. De verdad, a mí cuando tengo un tiempito me gusta ir y charlar con la gente, qué sé yo, pero la verdad que no. Siempre digo, el día que tengan la oportunidad de sentarse acá, primero van a sentir una responsabilidad enorme, ¿no? Y después el trabajo es un trabajo de hormiga, es mucho, tenés que estar en todo, no podés no estar en todo. Y además, yo tenía un objetivo que era llevar a la televisión pública fueguina a lo más alto del país. Okay. Y lo logramos. Lo logramos y no lo logré yo sola. O sea, y lo mismo hablamos en el consejo y demás. En el consejo somos un equipo. Somos todos directores con similitudes, con diferencias en cuanto a nuestras realidades. Nos ayudamos para llevar a nuestros canales adelante. Compartimos las diferencias para ver cómo podemos mejorarlas cada uno. Uh-huh. Lo mismo pasa acá. Este programa, como vos dijiste al principio, lo hace un montón de gente. Entonces, en ponerse de acuerdo, que todos le pongan la misma energía, que todos le pongan la misma gana. Sí. No, y me parece que aparte el hecho de... Viste que los líderes un poco bajan como hasta energéticamente a la organización. Todo, sí. ¿No? Entonces, como que si vos tenés un líder que va para adelante, que tiene una energía, que trabaja, que busca soluciones, eso también se derrama después. Sí. Así que, bueno, nada, yo le pongo todas las ganas. Va a haber gente que va a estar contenta, va a haber gente que no va a estar contenta. Pero bueno, cada uno hace lo mejor que puede y con eso, con pasión, con el corazón, con ganas. Se nota. Bueno, nos vamos a ir un corte antes de que Fran me vuelva a decir en la cucarachita. ¿Voy a un corte? Sí. Ya me decía que era. Bueno, vení un ratito y vamos a conocer un aspecto un poco más personal de Paula. Así que quédate ahí que ya volvemos. ¡Hello! Bueno, volvimos. Y le estaba diciendo a Pau fuera del aire que tengo ganas de hacerte una pregunta porque estoy viendo como algunos denominadores comunes entre todas las personas que se sentaron de ese lado. Y quiero que me digas, ¿qué cualidades crees que tenés que te trajeron hasta acá? O sea, ¿cuáles son tus puntos más fuertes? Bueno, la pasión en primer lugar, digamos. La perseverancia. Porque, a ver, uno tiene en el camino de su vida, tanto en lo personal como en lo laboral, un montón de frustraciones. ¿No? ¿Las tolerás o las sabes gestionar? Sí, y creo que cada vez más, y creo que nos pasa a cualquier ser humano, ¿no? Uno, no sé si las tolerás cada vez más o aprendés a manejarlas mucho mejor, porque además uno tiene otros recursos que no solo son la madurez, ¿no? Lees libros, digo, te informás, uh-huh. charlas con amigos, compartís historias de vida, ¿ves? Me parece que eso suma. Muy rico. Entonces. La perseverancia me parece que es la pasión y la perseverancia. Digo, si no me apasionara, claramente no estaría sentada acá. No, sí. Porque tal vez sería un triple esfuerzo, ¿no? Entonces, si es el triple esfuerzo, o te enfermas, o te cansas, o renuncias antes porque no te gusta, digo. Claro. Creo que todos en el camino laboral hemos tenido alguna frustración que va a decir, bueno, tengo que salir de acá y cambiar. Y después lo pensás un poquitito mejor y decís, bueno, no, vamos a poner un poco más ganas y seguimos. Todos los días hay palos en la rueda, todos los días. Uh-huh. Entonces, bueno, el tema es cuál es tu actitud frente a eso. La actitud, otra característica, me parece. Yo te dije, me llama la atención que, no, me llama la atención para bien esto de que puedas ser desdramatizar situaciones que otras personas en otros contextos se quedan hundidas, ¿no? Como que vos sos, bueno, hay que seguir. Sí, que no quiere decir que yo guarde las cosas en un cajón. No, procesás tu dolor quizás. Y por ahí lo sigo procesando, pero necesito modificar mi actitud. O sea, a mí no me gusta estar triste, o sea, me permito obviamente el dolor y qué sé yo, cuando fallecieron mis abuelos, por ejemplo, que fue algo que me... el día que falleció mi abuela, yo estaba en una reunión en el Ministerio de Trabajo, era directora en la Secretaría General de Gobierno,
en una como paritaria del gobierno en ese momento, en una reunión en el Ministerio de Trabajo con un gremio. Y había fallecido mi abuela y yo tenía todo el dolor del alma metido adentro y tuve que trabajar igual. Claro. Y después sí, me permito mis tiempos, pero no me gusta, no me gusta estar triste, no me gusta estar enojada. O sea, trato de reírme hasta en la desgracia, no en la desgracia ajena, en la propia. Uh-huh. Pero tenés carácter fuerte. Re, sí. ¿No? Sí, pero soy más sensible a lo que se ve. Viste que es típico, con la gente que por ahí sí aparenta con esa personalidad fuerte, como que de golpe hay ahí una coraza que... Sí, soy más sensible a lo blandito que se ve. Y viste que me tocás la familia y como que sí, se me afloja todo. Obvio. Pau, ¿te acuerdas de algún error del que hayas aprendido mucho? De algún error que haya aprendido mucho, sí. Y me parece que tal vez es un error que vuelvo a cometer varias veces y también es seguís aprendiendo. Es motivo de la pasión. Es el necesitar la toma de decisión inmediata. O sea, de hecho, la ansiedad. La ansiedad. De hecho, es algo que estoy trabajando porque yo, como tengo esa... No sé si es una virtud, pero tengo esa facilidad para resolver, tomar decisiones rápidamente. Muchas veces me he equivocado. Es así. Entonces, si bien soy bastante analítica y me tomo mis tiempos para analizar, también me gusta, listo, ya resolví esto, bueno, pasemos a otra cosa. Claro. Y vamos a otra cosa y vamos a otra cosa, ¿no? Eso en lo personal y eso en lo laboral. Claro. Y las dos cosas no son lo mismo. Entonces, por supuesto que en lo laboral debo ser analítica. y en lo personal tal vez he tomado decisiones como muy rápido que después me la mandé, ¿viste? Entonces, bueno, pero siempre hay tiempo de volver. Sí, entonces bueno, eso es lo que estoy tratando de trabajar. Después debo tener 10 millones de errores, soy imperfecta por suerte. Uh-huh. Pero sos consciente, ¿no? ¿Cómo trabajas en vos? Porque terapia haces poco, me parece que te mandan a tu casa enseguida, ¿no? Me mandan a mi casa enseguida, pero esa requerimiento, digamos. Cuando yo creo que tengo ganas de charlar, es un espacio... hace poco empecé a hacer terapia y es un espacio que la verdad que yo me siento muy... muy bien en ese espacio, pues me puedo expresar súper bien. Uh-huh. Y ¿sabes qué? Que la primera vez que fui a terapia, yo le decía que en realidad estaba en búsqueda de un espacio donde yo pudiera expresarme tal cual lo sentía sin herir a nadie. ¿No? Qué bueno. Porque yo siempre pienso en los demás. Entonces digo, si hago tal cosa, o digo tal cosa, por ahí se malinterpreta. Por ahí sí, no, tenés que ver con quién hablas, tal cual. Entonces, así como me ves, hay un montón de cosas que me callo. No tengo duda. ¿Y con los miedos? Porque también pareces como que te comes el mundo. Como que, sí, bueno, también. Y claro que tengo miedo. ¿Cómo no voy a tener miedo? Pero avanzás. Sí. ¿Seguís? Y sí. Imagínate, la primera es que Valentín se fue a Europa. Se fue 20 días. Está bien que se fue con Alfonso, a quien le mando un beso enorme también. Alfonso Lavado. Alfonso Lavado, su entrenador durante 7 años, a quien adoro, es parte de nuestra familia, lo quiero un montón. Y se iba con Alfonso. Entonces, no es que yo estaba mandando al chico sol y claro, eso yo... Nada, lloré en el aeropuerto que me hice la fuerte, ¿no? Sí, nada, mi amor, disfruta que yo llegué a mi casa, me senté en el sillón y tenía... Y yo pensaba, está a 38.000 kilómetros, ¿cómo llego? ¿Le pasa algo? ¿Cuánto tardó en llegar? ¿Tardó dos días en llegar? ¿No? Los miedos tienen mucho que ver con mis afectos. Claro. Digamos. No, pero no miedos de inseguridades o de esto que vos decís, de tomar decisiones que... No, o sea, en no, ese sentido... No, pero me pasa esa sensación, después digo que sí, ¿no? Como que no lo manifiesto, pero sí lo siento internamente. Sí. Por ejemplo, ahora me invitaron a un seminario, que tuve una charla en un seminario internacional, y cuando me llamaron, lo primero que pensé mientras me estaban contando de qué iba el seminario, es un montón para mí, es un montón para mí, es un montón para mí. Sí. Y le dije, sí, dale. ¿Viste? Después corté y dije, ay, empecé a estudiar, me empecé a buscar cosas y qué sé yo. Ay, pero está buenísimo, porque después cuando lo terminás de hacer, ¿qué te pasa? No, me siento súper feliz, súper feliz. Como un despliegue de poder personal, ¿viste? Que terminás y decís, yo puedo. Sí, y además no sabés lo que aprendo en esos espacios. Porque no solo hablo yo, sino que escucho un montón de gente súper grosa, muy capacitada, con un montón de historias de vidas laborales que nos enriquecen a todos. ¿Viste? Claro. La verdad que es muy, muy linda la participación a nivel nacional con gente que es como uno, que es igual que uno, que la rema todos los días, que también tiene su familia, pero que también es apasionada de su profesión.
Mira qué bueno. Está bueno, porque esos desafíos a veces te vuelven a conectar con tu vulnerabilidad, ¿no? Por ahí en puestos donde tenés como ciertas responsabilidades, sos directivo, como que, no sé, está bueno como ahí volver a desafiarse y aprender. Sí, sí, sí. Me gusta la escucha, me gusta... De hecho, me encantaría hacer... Una apuesta en común. Sí. Me encantaría hacer un montón de capacitaciones. La verdad que no... Estoy muy cansada. No me da el tiempo porque me cuesta mucho quitarle tiempo a esto. Claro. ¿No? Yo puedo no estar acá, pero mi teléfono está 24/7 ahí y para el todo el que me necesite yo me estoy consta, siempre. Me consta porque voy a tu casa y... Larga el teléfono, así charlamos, así tomamos unos mates. Bueno, tengo dos sorpresas para vos. Ay, me muero. Francho, ¿tenemos ahí la primera sorpresa? A ver. Paulita Ruda, ay, acá están tus papás orgullosos de poder transmitir un mensajito cortito. Porque el orgullo es tan grande que no necesita mucho espacio para transmitirlo. Sos una gran mujer en todos los roles que te tocó desempeñar en la vida y que seguro seguirás desempeñando. El de mamá, el de profesional, el de hija, hermana, tía. En todo, tu sonrisa nunca falta, tu optimismo. Por eso... Queremos que sigas por esta vida con esa meta. Un que beso alcanzas. Grande, negra. Ay, ¿viste? Estamos emocionados. Te queremos un montón, mi negri hermosa. Ay, qué golpe bajo. ¡Qué golpe bajo! ¿Cómo me dice golpe bajo? Nosotros contentos por hacerte... bueno, pero está sí, bien. Sí, mi mamá que es tan dulce. Sí, nuestros papás aparte son nuestros fans. Sí, realmente está bueno. Sí, 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 sí. Mi papá no habla mucho. Porque se emociona un montón. Se nota. Mi papá tuvo una formación militar. Entonces, nada, siempre fue papá cariñoso y demás. Pero cuando nació mi hijo, que fue el primer nieto, se aflojó del todo. Lo vino cambiando. O sea, nada, los abuelos dicen que el ser abuelos no tiene nada que ver con ser padre y que es otra, ¿viste? Que es un amor distinto. Yo creo que tocan otras conexiones ahí emocionales. Sí, bueno, y mi mamá es mi mamá, ya todos la conocen, es una persona muy amorosa. Sí. Que pinta espectacular. Ella tiene un programa en el canal porque un día vino hasta el canal y me dijo, yo quiero hacer un programa. Le digo, mamá, nos vimos el domingo. ¿Por qué no me lo dijiste? No, porque yo quiero no sé qué. Ella hace todo de corazón, todo de corazón. Se nota, yo conozco alumnas de ella que la adoran. Sí. Y yo me veo, tengo mucho en mi mamá y también tengo mucho en mi papá. Bueno, les mandamos un beso gigante a los dos. Sí. ¿Para que tengo otra? Ay, Dios. Bueno. Francho, vamos a hablar. ¿Cómo va? ¿Todo bien? El otro día me escribió Flor de que justo el jueves iba a ir al programa y nada, me dijo si te podía mandar un videito de forma de sorpresa. Hablando un poco de vos, así que solo te voy a decir que te amo demasiado. Gracias por todo, por todas las oportunidades que me diste, por todo. Y que te admiro demasiado. Sos de mis principales referentes. Solo por ser mi madre, más que eso, importa. Y por toda la fuerza, la garra que le metes y todo, teniendo un hijo como yo, sabiendo que puede ser bastante complicado. Así que solo te digo muchísimas gracias y te amo. Ay, no, quiero ese mensaje en mi celular. Sí, te lo vamos a mandar. Gracias a Valen che, también. Yo no tenía que llorar. Viste, no, pero está bien, yo también lloro porque me imagino a Baltasar cuando tenga la edad de Valentín. Es increíble ver a tu hijo tan grande. No, viste, uno sí, toma Valentín es todo para tiempo. Mí. Valentín es todo. Ahí sí que no me importa nada. Llama a Valentín y yo te dejo lo que te tenga que dejar. Y si me querés echar del trabajo, echar. Viste, no. los hijos son todo. Los hijos son todo, sí. Y yo sé que haces mucho por él. ¿Eh? Yo sé que haces mucho por sí, él. Sí, sí, pero es tan gratificante, viste. Otra pasión. ¿Eh? Otra pasión. Además de verlo feliz. Vos sabés que cuando fui a los Juegos Olímpicos, que me costó un montón y que llegué a Suiza a ver a mi hijo a los Juegos Olímpicos porque me ayudó mi suegra. Me ayudaron mis amigos. No tenía un mango. De verdad no tenía un mango. Uh-huh. Porque nosotros le pagamos toda la carrera a Valentín. Y llegamos.
Y llegamos y yo, que no hago nada de snowboard, subí caminando la montaña, no me importaba nada. Y yo veía esa montaña y decía, ay Dios, se va a tirar por ahí. Te juro que recé, lloré, me reí. O sea, nada, lloré de felicidad, lloré de temor, porque bueno, pasan cosas, hubo chicos que se golpearon y después faltaban dos más y saltaba Valentín. Y en una de, él hace tres disciplinas, en una de las disciplinas donde él tenía, había apostado un montón, un salto no le salió bien y se frustró y vi la frustración de mi hijo y yo no poder meterme ahí porque eso lo manejan los entrenadores, ¿viste? Y darle su tiempo y bueno, con su rutina sumamente estricta. Uh-huh. Pero lo pude ir a visitar a la Villa Olímpica, pasamos unas horitas ahí en la Villa Olímpica con él. Él después tenía que hacer su siesta, su kinesiólogo, su, todo eso. Nada, fue uno de los mejores momentos de mi vida, verlo a él triunfar. Se le acercaban los niños, le pedían autógrafos. Nada, él estaba feliz y él es bien hijo mío. Y cada vez que va a una entrevista dice, ¿cuál es tu sueño? Yo quiero ganar los Juegos Olímpicos de mayores. Y yo, como a sus 12 años, lo escucho y digo, uff. ¿Viste? Como... Qué groso, ¿eh? Y sí, ¿sabes lo que tiene que entrenar para llegar a eso? No, pero... O sea, son años, aparte, años. Él es disciplinado, o sea, es persistente. Sí, sí. Tiene sus cositas, ¿viste? Pero jamás me dijo, hoy no quiero ir a la montaña. Nunca, ¿eh? Pero años y años de sin sábado, sin domingo, nos levantamos a las 8 de la mañana y si no lo llevaba yo, se iba con algún amigo, ¿viste cómo es esto del pivote entre mamás? Y bueno, ¿cómo hacemos? Y la verdad fue una época también hermosa porque nos hicimos amigas las mamás. Uh-huh. Y a mí no me gusta manejar cuando hay mucho nieve y mucho hielo, entonces una mamá lo llevaba, entonces yo hacía la comida, para la vianda para los tres y... Vivimos cosas muy hermosas, gracias a lo que él eligió. Claro. También, sí, ¿viste? Y lo único que me hizo renegar fue en el colegio. Es el verdad. Colegio nunca le gusta estudiar, nunca, nunca, nunca. Bueno, le mandamos un beso a Valen, sí, que ya está, ya terminó igual. Terminó el secundario, sí, listo. Terminó el Ahora año que pasado. Se dedique a que disfrutamos mucho esa fiesta egresada. Que se egresó por fin, qué lindo. Sí, qué lindo. Sí, bueno, no, gracias a mis papás. A mi hijo, a mis hermanos, a toda mi familia que me apoya siempre, muchísimo. Siempre por mis parejas también me he sentido muy apoyada. Uh-huh. La verdad que no soy una persona fácil. Ninguna persona muy apasionada por algo no, creo que es una persona fácil. Con nivel de intensidad alto. Y está bueno también que a veces te digan, bueno, para un poco. Sí, que tengas ahí un cable. Para un poco, sí. Yo ahora suelo perder vacaciones. Pero ahora dije, no, me voy a dar el necesito ese tiempo con mi hijo. Hace 6 años que no nos tomamos vacaciones juntos por su actividad. Uh-huh. Estamos a contramano. Él vive de invierno en invierno y yo lo único que quiero es el verano. Por favor. Así que vamos a estar unos días juntos, compartiendo 2 semanas juntos. Qué lindo. Porque ya él después se va, así que son 4 meses que... De hecho, lo vi en este video, o sea, no hicimos videollamada hace 30 y pico de días porque... sí, audios adolescente y demás. Adolescente aparte, sí. Adolescente y nada, me mandó un videito cuando ganó medalla de oro en Chile. Sí. Entonces, me mandó un videito, pero después, estoy limpiando, está limpiando la casa. No, estoy durmiendo, no estoy entrenando, o estoy complicado. En el gimnasio. Después, no para, ¿viste? No, no. Así que, nada, bueno, qué bueno, mandamos a Valentina a todos, está hermoso. Nos vamos a una pausa, ya venimos. Dale. Gracias, Café Martínez, que nos estamos tomando un cafecito muy rico. Así que gracias y quédense ahí que venimos con el último bloque de Motivarse. Último bloque con mi amiga personal, la señora Paula Arruda. Escúchame, última pregunta. Último bloque, ping-pong. Vamos dale, a hacer un ida y vuelta así. Para empezar, un libro, que nos demos un libro, porque tenemos poco tiempo. Estoy leyendo ahora, en este momento, a mí me gusta mucho Gabriel Rolón, Historias Inconscientes. Fuerte. Bueno. Porque son historias de vida reales y siempre te dejo un aprendizaje. Me gusta muchísimo. Más allá de otras herramientas que te da Rolón en sus libros, ¿no? Qué está bueno. Historias Inconscientes. Historias Inconscientes. Bien. Una palabra que te defina. Hablamos de
auténtica, yo creo que soy auténtica. Coincido. ¿Lo que más te gusta hacer? Hay un montón de cosas que me gustan hacer. Lo que más me gusta hacer, bueno, compartir con los afectos es lo que más me gusta hacer y después me gusta viajar mucho, mucho. Ay, sí. ¿Por qué nacimos en Argentina? ¿Por qué Argentina tiene tantos problemas para que viaje? Bueno, un lugar del mundo donde recargas pilas, ¿qué te gusta? Dijiste recién algo del calor. Sí, me gusta mucho irme al Caribe de vacaciones, claramente. Pero un lugar que yo no conocía Europa y la primera vez que viajé a Europa, un lugar que me encanta es la Fontana di Trevi, me parece, es un lugar que volví dos veces más y que volvería a ir. Me encanta. ¿Tu defecto más común? La ansiedad. ¿La ansiedad? Sí, totalmente. Para todo, ¿eh? O sea, estoy cocinando y se me cae algo porque soy ansiosa. Claro. Y porque no soy Luis Bernal, pero... Muy bien. Algo que te haga reír, ¿qué te divierte? ¿Qué me divierte? La espontaneidad de las personas me gusta mucho. Me gusta que las personas sean espontáneas y... Y de ahí surgen cosas muy divertidas. Sí, y bueno, las salidas de los niños, ¿no? O sea, con mis sobrinos me divierto. Tengo conversaciones con mis sobrinos de hermosa. Me gustaría verlos mucho más a mis sobrinos. Ay, eso que los tenés acá. Y eso que los tengo acá, sí. Bueno, y con mi hijo pasa lo mismo, ¿no? Tienen esas salidas... la inocencia de los niños Ay, es espectacular. Y la cosa maravillosa de los adolescentes, me encanta. Sí. Me encanta. ¿Música? ¿Qué te gusta de música? ¿Con qué te motivas? Así como me gusta la música arriba, bien arriba. También tengo mis momentos de calma, pero mi bisabuelo era brasilero, entonces mi apellido es portugués. Mirá. Entonces tengo un poquito de eso. Te vas ahí en la sangre. Sí, me gusta, me gusta. Me gusta esa música. Mirá. Una persona que te inspire, bueno, hablaste de tu mamá. Sí, mi mamá. Mi mamá, mi abuela, mis abuelos, cada uno de ellos, los cuatro, tuvo algo que tengo en mí, claramente. Okay. Y ellos fueron sumamente inspiradores siempre. Y bueno, y mi mamá y mi papá, que son dos personas muy fuertes, no solo en mi vida, sino ellos. Ellos. Uh-huh. Hoy tienen 50 años de casados, 73 años. Los dos, y vos los ves, y creo que hasta trabajan más que yo. O sea, en sus cosas, en lo que los apasiona, ya jubilados los dos, pero están haciendo un montón de cosas que están todo el día. O sea, ellos llegan cansados como yo a la noche. Y decís, bueno, así seré. Así serás. Sí. Sí, la fruta no cae muy lejos del árbol. Sí, tal cual. Bueno, si pudieras viajar al pasado o al futuro, ¿a dónde irías? Al pasado solo para compartir más con mis abuelos, porque los tuve lejos, pero igual los disfruté mucho, pero siempre para adelante. Siempre para adelante. Mm. Última, una frase. ¿Qué frase nos dejaste hoy? La pasión mueve montañas. Sí. Que tiene mucho que ver con cómo soy. Y la pasión mueve montañas es como lo empecé a decir. Uh-huh. A partir de la actividad y la elección de mi hijo de vida. Es una elección de vida la que él tomó, ¿no? Uh-huh. Guiada por su pasión. Sí. Y que yo sea una apasionada hizo que yo pudiera acompañarlo en ese proceso. Uh-huh. ¿No? Si bien, obviamente, él tiene de mí, de su papá también deportista. Nosotros deportistas, todos amateur, todos. Uh-huh. Yo jugué 20 años al vóley, digamos. Yeah. La verdad, no, más de 20 años. Ay, más de 20 años. Pasa el tiempo. Sí, desde los 12 años hasta los 40 y pico jugué al vóley. Uh-huh. Y me encantaba. Era lo que a mí me gustaba. Yo no sé hacer nada arriba de una tablita, pero eso sí. ¿Viste? Eso sí. Mis hermanos al básquet, mis abuelos eran deportistas. O sea, el papá de mi papá jugaba al básquet. O sea, todos. Mi papá también. Tenía esa parte. Pero bueno, él fue apasionado de eso. De hecho, hizo un montón de deportes mi hijo, pero eso es lo que eligió. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, la pasión mueve montañas me parece que me refleja muchísimo. Totalmente. Sí. Pau, en los últimos minutos, ¿qué hay de Paula de acá en adelante? ¿Tenés algún proyecto a futuro? ¿Algún plan? ¿Algo que quieras? Y mira, a veces pienso que ya cumplo 30 años en la administración y que... no importa, digo, me faltan pocos años para jubilarme. O sea, no es como lo veía antes y de, bueno, 20 años y qué sé yo. Y siempre que en algún momento sale ese tema, digo lo mismo. Bueno, sí, me voy a jubilar, pero claramente voy a seguir trabajando en esto. Por ahí el hecho de aceptar el jubilarme va a ser para por ahí tener más libertad para viajar, que es lo que me gusta.
siempre le digo a mi hijo, vos seguí viajando y siempre donde instales, fíjate que hay una camita marinera para mamá, paso unos días, te preparo unas milanesas, te la dejo en el freezer y yo después sigo. Eso quiero hacer. Mira. Quiero seguir dejando a mi hijo libre, porque creo que crié un hijo libre, pero sí acompañarlo y disfrutarlo sin invadirlo. Claro. Eso es lo que quiero. Y bueno, y tiene que ver con eso, con disfrutar de la vida, de los afectos. El hecho de que estemos todos juntos acá, como dijiste vos, es hermoso. Sí. Creo que somos unos privilegiados de poder compartir. Y te digo, me gustaría compartir más, ¿no? Vivo a 2 cuadras de la casa de mi mamá y mi papá. Y siempre falta tiempo sí, también. Sí, y ellos están a 1000 y yo estoy a 1000. Y bueno, y nos vemos los domingos. Bueno, la última. Partiendo de la premisa de que somos lo que dejamos en el corazón de los otros, ¿qué crees que dejaste en el corazón de las personas que tenés cerca? Espero que mucho. ¿No? Espero que mucho. No sé si podría decirte una cosa. Pero sí siempre digo que siempre digo te quiero, siempre demuestro el afecto. Uh-huh. Me parece que eso está re bueno. Y eso me lo enseñaron mis padres. Sí, claro. ¿No? Porque uno, viste, que cuando es adolescente o cuando es chiquito, decirte quiero da vergüenza, ¿no? No, pero hay que naturalizarlo. Hay que naturalizarlo. Sí, por ahí era más en mi época de chiquita, ahora no es tanto. Sí, pero, en la mía también, ¿eh? Pero me parece que está bueno eso, decirle a los demás lo que uno siente. Sí. Porque en definitiva, lo que te llevas, que es algo muy común que diga la gente, ¿no? No te llevas la pizza que te compras, te llevas lo que viviste. Entonces es eso, el decirle a la gente que lo que sentís por esas personas. Bueno, muchas gracias, un placer enorme. Enorme para mí. Antes de que te vayas, ahora después te voy a dar los chocolates de Smechen, que le quiero agradecer a los chicos de Smechen que nos dejan, que tiene el packaging hermoso, sustentable y con historias. Atrás sobre Ushuaia, acá mencionan al Monte Olivia, los 5 hermanos, así que muchísimas gracias, te vas a llevar los chocolates. Son riquísimos, aparte. Son espectaculares. Sí. Están ahí en San Martín. Y quiero agradecer también a mucha gente que hace posible este programa. A Petu por las flores. Tengo unas flores espectaculares de Casiana, de Petunia. Petu, un beso enorme. Gracias también a Geraldine de Margaritas, que me salvó con algunas cosas también de decoración. Gracias a Calma, que me dio unas velitas que me trajo hermosas. Y bueno, gracias a Treleu, que la próxima le voy a pedir a Diego que nos mande una picada. Dale. Así comemos pero un poco. Pero me invitan otra vez. Y te invito de vuelta. Bueno, gracias a Fredo, gracias a Café Martínez y nos vemos. Bueno, gracias a vos. Un placer enorme charlar, escucharte y conocerte. Déjame decirte que estoy muy orgullosa de tu programa. Bueno, y gracias. Sos una entrevistadora espectacular, sos una comunicadora espectacular y te quiero muchísimo. Yo también, gracias. Gracias a ustedes y los espero acá el próximo jueves a las 22 horas por la Televisión Pública Española. Chau, color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada.